¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Una edición más de Mesa de Fondo, aquí con nuestros amigos de Tabandú, transmitiendo para todos nuestros internautas, nuestros televidentes. Gracias por seguir esta señal. La semana pasada tuvimos la primera de dos partes de una interesante entrevista sobre el cambio del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral. Y también con esas elecciones 2015, que se han empatado algunas de ellas, esperemos que sea para mejorar, en donde ha obligado a la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán, el INE y el IEM con sus siglas como se les conoce. Y nos da mucho gusto presentar nuevamente al licenciado Julián de la Paz Mercado. El licenciado Julián de la Paz es vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 05 y consejero presidente del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Michoacán. Damos la bienvenida nuevamente, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué gusto saludarlo. Gracias por la oportunidad de estar con usted y de poder saludar a nuestros conciudadanos del Distrito Electoral Federal 05. Y fíjese que curiosamente, ahorita que menciona a los ciudadanos de este distrito, pues es su responsabilidad, la del 05, pero hubo bastantes comentarios y retroalimentación de otros distritos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que son temas que nos interesan y nos involucran a todos, porque lo que se haga en el distrito 05 es lo que se haga en todo el país. Así es, en los demás 299 distritos, que con el de nosotros son los 300. 300 distritos. Esta redistritación en ocasiones está así como que no muy lógica en cuanto a la cercanía, no geográfica, sino de vialidades, de carreteras. No sé si la redistritación no es el caso nuestro, pero hay muchos que de repente parecen hasta incongruentes a veces, licenciado. Sí, qué bueno que tocamos ese tema. Para empezar, ¿por qué son 300 distritos? Porque la Constitución dice que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o Congreso General, que es como lo menciona la propia Constitución de la República, dice que se integra de 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Luego, entonces debe haber un triunfador en cada distrito y por lo tanto de ahí son 300 distritos. Ahora bien, distritaciones ha habido varias desde que se inició el IFE en el 91. Si ustedes recuerdan, al distrito 05, que nunca ha cambiado de número, correspondía a Jacona, Chavinda, Tangamandapio. Sí. Después nos correspondía a Tangancícuaro. Finalmente, la última redistritación que se hizo en febrero del 2005, hubo la conformación que sigue subsistiendo, que es Ecuandureo, Islán, Yurecuaro, Vistahermosa, Tanuato, La Piedad y Zamora. Ya estaba proyectada y de hecho con mucho gusto lo digo que ya estaba aprobada por todos los partidos políticos una distritación en el último tramo del IFE. Pero si usted se acuerda, el IFE se quedó con unos cuantos consejeros. Sí. Entonces no quisieron ellos echarse el paquete, por decirlo así, la bronca de aprobar la distritación nueva. ¿Por qué? Porque en algunas entidades de la República no había mucha conformidad con lo que planeaba la institución. Sin embargo, el distrito de Zamora quedaba exactamente como está ahorita, ¿eh? Así siguió igual. Así se, hubo varios conatos o varios intentos. Nos mandaban hasta San José de Gracia, sí, está allá con la frontera con Jalisco, Marcos Castellanos. Así es.
nos mandaban también con briseñas, nos quitaban la piedad, etcétera. Pero después de mucha, la democracia es diálogo, y después de mucho dialogar con los partidos, quedaba el Distrito 05 igual que como estaba. Y es que bueno, ¿eh? Y también a ustedes se les facilitó el trabajo así. Sí. O ya por lo menos no se complicó más. Ya no hubo la visitación, está en vías de hacerse después de que concluye el proceso en el que estamos inmersos. Esperemos a quien le toque que le que siga quedando igual, porque es un distrito muy compacto. Si hay incongruencia, ¿no? Porque Zamora está pegado a Jacona. De hecho, sabemos que la primera zona metropolitana de Michoacán es Tangancícuaro, Zamora y Jacona. Y como que dice uno, ¿cómo es posible que las personas de Jacona pertenezcan al distrito 04 que tiene cabecera en Jiquilpan? Pero es que eso se hace por varias razones, entre otras que hay una media nacional de habitantes. También se promedia ese número así de habitantes. Así es, entre otras cosas, y que generalmente las personas de un mismo distrito tengan la misma idiosincrasia. Claro, sin desconocer que hay zonas que tienen zonas indígenas, o sea, distritos. Nosotros tuvimos, cuando Tangamandapio, Tarecuato, todas esas poblaciones de población indígena, ahorita no toca ninguna. Y son otras muchas cosas, las mismas vías de comunicación que van cada día progresando. Pues mire qué bueno que estamos hablando acerca de la distritación y que Zamora se ha mantenido así con ese distrito, no así otros de ellos dentro de su territorio nacional. 300 distritos, 300 legisladores. Se ha hablado acerca del voto antes de iniciar con este tema iniciado para concluir con este de los distritos. Son 500 diputados. Sí. ¿Cuál es el futuro de los 200 plurinominales? ¿Continuarán o porque ha habido así como que una guerra que le han llamado revolución del intelecto para querer quitar esos 200 legisladores que le llaman por la vía plurinominal? Yo creo que está en las manos ahorita de los legisladores el mirar hacia el futuro y ver cuánto conviene eliminar, si no los 200, cuando menos unos 100. Fíjese que yo en los 24 años que tengo, primero unos en el IFE y otros en el INE, he visto las criterios contradictorios. Un mismo partido que quiere que se eliminen los diputados de representación plurinominal, al año ya está contradiciendo y está totalmente del otro lado. Pero yo creo que como ciudadano, no se me va a criticar como funcionario del IFE o del INE ahora, habría que ver muy bien eso. Yo creo que no nos debe asustar el número de diputados de mayoría relativa ni proporcional. Se nos dice que en otros países hay mucho menos. Yo estaba viendo estadísticas, por ejemplo, en Francia, que es un país con menos habitantes, tiene más diputados. La cuestión es que los diputados cumplan con su papel, cumplan con su función, luchen por los problemas de la sociedad, elaboren leyes que resuelvan nuestros problemas, independientemente del número que sean, pero que sí cumplan con la función que les ha sido asignada. Pues sí, es cierto, a lo mejor se nos hacen 500 porque hay 100 que trabajan, otros 100 que apoyan y otros 300 que a lo mejor no aportan mucho en la legislatura. Tal vez sea por eso que se ven muchos, como usted dice, pero si los 500 hicieran lo que les corresponde y no solamente en concentrados en la labor legislativa, sino también una labor pues de gestión en beneficio de su distrito. Pero después de un breve corte, el licenciado Julián de la Paz Mercado, vamos a platicar acerca del voto y también de la promoción al voto, porque ustedes claro que sí. Han hecho una labor importante y la siguen haciendo para que el voto sea libre, sea razonado, sea responsable. Pero después del corte, si nos lo permite, el licenciado Julián de la Paz Mercado, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 05 y además consejero presidente del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Michoacán. Volvemos. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx.
Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Gracias por continuar aquí en Mesa de Fondo, el licenciado Julián de la Paz Mercado. El voto, todos decimos, bueno, vamos a votar, la votación, ¿cuáles son las votaciones, la fecha de las votaciones? El voto es libre, razonado, responsable, pero ¿cómo podríamos ir desglosando esta palabra, este término, este concepto del voto y su marco legal, su marco constitucional? Sí, claro. En primer lugar, debemos de señalar que hay varias versiones de lo que es el voto, pero todas concluyen en lo mismo o confluyen en el mismo sentido. El voto es un instrumento, es una herramienta, es un medio de que dispone la ciudadanía para elegir a sus representantes. Es la única forma de que se pueda elegir a los representantes de una manera pacífica, sin violencia. La Constitución en diversos artículos señala en primer lugar que es una prerrogativa o que es un derecho, porque dice la Constitución que es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos en primer lugar votar y en segundo lugar ser votado. Pero después en el artículo 36, si mal no recuerdo, dice que es obligación de los ciudadanos también el votar o el ser votado. Luego entonces… estamos hablando de una prerrogativa, estamos hablando de derecho, pero también de una obligación que debemos cumplir todos los ciudadanos mexicanos. Al Instituto Nacional Electoral actualmente y antes al Instituto Federal Electoral, el artículo 41 de la máxima ley le establece la obligación no solamente de organizar elecciones federales, sino también de promover el voto. Entonces nosotros estamos realizando una labor desde hace 24 años. Traje estas revistas nada más para que nos demos cuenta que tienen 24 años que se empezaron a hacer. Las hemos ido a distribuir a universidades, a escuelas, a sindicatos, a los propios partidos políticos. Desgraciadamente, con tristeza, sabemos que a veces están en la basura, que ni siquiera han sido leídas. Yo he aprovechado mi contacto con los jóvenes para estarles siempre tratando de involucrar en este tipo de temas. Que el internet, porque todo está en el internet, en la página pública del INE ahora, antes del IFE, que ingresen, que aprovechen ese medio que tienen para hacerse del conocimiento que no tuvimos los ancianos como yo, pues no existían las computadoras o existían muy arcaicas. Eran así muy arcaicas. Sí. Para otros servicios que daban aquella canción. ¿Pero por qué los jóvenes? ¿Por qué este segmento ha sido de tanto interés? Yo ahorita estoy dedicándome mucho a precisar lo de los jóvenes por lo siguiente. Hace años el Instituto Federal Electoral mandó a hacer un estudio analítico profundo y exhaustivo a un comité de expertos, de académicos, pero obviamente financiado por el INE. Resulta que los jóvenes que votaban eran nada más los de 18 a 20 años porque traían el gusanito, la sorpresa de que acababan de recibir su credencial para votar con fotografía, pero de 20 a 32 años no votaban. Volvía el voto a incrementarse de los 32, 34 años hacia adelante. Entonces yo en las pláticas que impartíamos les decíamos a los partidos, aquí hay un insumo gratuito para que ustedes vean cuántas franjas de la sociedad hay para que ustedes enfoquen sus baterías, pero según hemos visto los jóvenes siguen apáticos, claro, porque los viejos les damos malos ejemplos, entonces sí. Pues dicen que el ejemplo arrastra, sí. Entonces si los arrastramos con malos ejemplos, pues también no tenemos mucha cara con qué reclamarles, que sean poco participativos. El INE, bueno, todavía esto fue una última, vamos a decirlo así, una hazaña del IFE.
hizo un libro que se llama Informe País, donde está una semblanza de toda la República, de todos los segmentos de la población, de todos los géneros, de edades, de escolaridad, de cuál es el efecto de, o el desarrollo del voto. Y tristemente vemos que cada proceso hay menos votación. En el 2006 hubo una, bajó muchísimo en el 2009, bajó más en el 2012. Entonces, ven disminución. Bajó en toda la República. Lo peor es que también bajó más que en toda la República en Michoacán. Y lo peor es que en Zamora fue uno de los distritos que más bajó en Michoacán. Pero se hace buena labor de promoción al voto. Seguimos sin recibirla. Seguimos sin recibir los conocimientos porque a veces nos interesan más otro tipo de programas, otro tipo de actividades. O yo siento que es que hay como defraudación, desesperación, frustración de los jóvenes. A veces dicen que es que el INE no nos resuelve nuestros problemas y gasta mucho dinero, ya los llamo otra vez. El INE no va a resolver la desigualdad social, no va a resolver la desigualdad económica, no va a resolver la injusticia, la impunidad, la corrupción. El INE lo que va a hacer es que elijamos a nuestros gobernantes a través de un voto secreto, libre, sin presiones, y también enseñamos a reclamar nuestros derechos, porque ya ganó fulano de tal, ya triunfó X partido, si no cumple, el INE dice cómo, nosotros hemos encabezado campañas para que lleven alguna finalidad y la hemos logrado. Nuestra labor no se circunscribe nada más a universidades, vamos incluso al DIF con las personas de mi edad, pues nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien. Oiga, Liceo, hace un momento hablaba del mal ejemplo. Tiene apenas 9 días, 10 días que arrancaron este proceso, o más que el proceso ya, el trabajo proselitista, porque usted nos aclaraba que desde noviembre 20 ya se instalaron. Así es. Pero hemos observado que dedican más tiempo en decir por qué no votar por el otro que una verdadera oferta política. ¿Todo esto viene a motivar el abstencionismo? Sí, seguramente que así es. A veces yo como funcionario del INE no puedo hablar con toda la claridad que quisiera, pero pongámonos en los zapatos de los analistas políticos, de los escritores, y ellos eso es lo que están señalando, que los partidos no se sientan, los escritores, insisto, no yo, dicen que no es posible que desde el que se inició la campaña, porque es hasta la campaña electoral a la que nos estamos refiriendo, ha habido más lodo que propuestas. Que le pregunten a cualquier ciudadano, a cualquier joven que está proponiendo un candidato a un partido, no saben, pero sí saben que se están lo que se están diciendo. Desacreditándose, denostándose. Y eso yo creo que no nos lleva a ningún camino. He escuchado mucho. Antes del siguiente bloque, por aquí de un espacio, iniciado Julián de la Paz, he escuchado bastante cómo estas reglas ya cada vez más estrictas del Instituto Nacional Electoral, cada partido está buscando en qué momento el otro no las cumple para denunciarlo. Así es. Pero creo que están desgastando muchas fuerzas, están desgastando mucho recurso en esto. Qué bueno que existe un tope de campaña, qué bueno que existe un registro nacional de proveedores y qué bueno también que solamente se pudiera corroborar a través de facturas. Pero cada quien ya debería ser responsable de sus actos y no porque el otro lo esté cuidando y no porque el otro esté verificando si el restaurante donde desayunaron está dado de alta, cuánto cobraban por platillo, cuántas personas fueron, cuántas playeras traen, cuántos banderines… Sí se va a estar fiscalizando, pero creo que todo esto empezó con mucha atención, más que una fiesta ciudadana como el INE nos la ha presentado. Y desgraciadamente lo he visto en la televisión, porque a mí me toca hacer un monitoreo de televisión, de radio y de periódicos, y he visto que a veces los, pues vamos a decir, miembros de un partido, no sé qué dirigente, qué puesto exactamente tengan, dicen, ya logramos lo que queríamos. O sea, en un spot o mensaje de los que nosotros estamos monitoreando, ensucian a otro o le dicen, le imputan algo.
dicen que ya, aunque se cancele mediante una medida cautelar ese mensaje, de tomo ya lograron el objetivo. Pero si en ese sentido piensan todos, pues yo creo que México no merece eso. Exactamente. México merece que le hagan propuestas, que los ciudadanos puedan saber por quién votar. Si vamos a hablar de un voto libre y razonado, ¿cómo se va a razonar? ¿Sobre qué se va a razonar si no muestran cuál es su campaña? O sea, ¿cuáles son sus plataformas electorales, cuáles son sus propuestas para el bien del país? Pues vamos a hacer una breve pausa y después regresar para hablar de democracia, porque también mucho nos ha hablado el INE acerca de democracia, pero veremos con mayor claridad cuáles son los conceptos que maneja el instituto y de qué manera ha transmitido o intentado hacerlo a través a los partidos políticos y también a la ciudad en general. Una breve pausa y regresamos, no se vaya. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles, los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Norma Campos. Luis Adrián García Guillén. Y juntos somos Psicólogos en acción. No se pierda nuestro programa todos los miércoles a las 6 de la tarde totalmente en vivo a través de tabandú.com. Los esperamos. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Gracias por continuar con nosotros aquí en Mesa de Fondo. Estamos platicando con el licenciado Julián de la Paz Mercado, quien es el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 05 y presidente, consejero presidente del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Michoacán. El INE, que anteriormente era el IFE, ahora el INE, el Instituto Nacional Electoral, que tiene también la responsabilidad de este proceso, de estas elecciones, y que antes del corte le decía al licenciado pues hablar de la democracia. Pero ¿cómo podemos presentar este término, este objetivo, esta ilusión que todos hemos tenido? Que de repente decimos, bueno, vivimos en un país democrático, es lo que queremos, participativo, en donde se respete ese voto ciudadano. Creo que en las casi 5 lustros de este instituto, desde 1991, es lo que ha buscado. Pero ¿cuáles son los conceptos que podemos bueno, de democracia ya conocemos conceptos desde hace más de 2000 años de Aristóteles, por ejemplo. A través de la historia conocimos el concepto de Abraham Lincoln, conocemos muchos otros. Yo me quedaría con el concepto del artículo 3 de la Constitución, que dice que la democracia no es solamente una forma de gobierno, no solamente es una estructura jurídica, sino es un modo de vida que busca el mejoramiento económico, social y económico del pueblo mexicano, o sea, intelectual también. Es un término muy completo. No es nada más la democracia electoral, que es el elegir a nuestros gobernantes a través del voto. No es solamente el conjunto de
gobernantes que tenemos o los poderes del Estado, si no es un modo de vida que busca el mejoramiento constante del pueblo, tanto en lo económico, tanto en lo social, tanto en todos los conceptos. En lo económico abarcamos la salud, la educación, el tener una casa, tantas cosas. ¿De veras somos democráticos en México? Porque a lo mejor además tenemos democracia electoral, porque Chueco Derecho sí elegimos a nuestros gobernantes. Sí. Y esa es una de nuestras labores, a promover el voto. Pero creo que no se ha cumplido con ese concepto de la Constitución, que viene desde hace muchos años. Se le adjudica a Jaime Torres Bodet. Una forma de vida. Así es. Que se haga una cultura. Así es. Y no se ha logrado ese hábito. Que busque el mejoramiento del pueblo. ¿Estamos mejor el pueblo o nada más están mejor ciertas élites? Es lo que hay que hacer la interrogante. Pero habrá que aceptar, licenciado Julián de la Paz, de que sí ha mejorado en estos 24 años del instituto. Así es. La democracia y lo electoral en 10 años caminó lo que no caminó en 70. Ahorita, obviamente, en 24, pues ha caminado muchísimo más. Si vemos la democracia antes, por ejemplo, solamente se podían elegir, o más bien solamente se podían promover candidatos por partidos políticos. Ahorita ya hay candidaturas independientes. Antes no podían votar los sacerdotes. En el transcurso de la creación del IFE para acá, ya tuvimos el voto de los sacerdotes. Comento que la primera persona que llegó a una casilla a votar fue el obispo José Saúl Robles. Como no estuvimos presentes ahí. Así es. Ha habido muchos cambios, claro que sí. Ya ahorita las minorías están representadas también, porque antes nada más el que ganaba y ese partía completo, sí. Eran de carro completo, les llamaban. Sí. Ahora hay partidos minoritarios que, si desempeñan muy bien su papel, van a defender a esas minorías que no triunfaron, pero que también tienen derechos. Si me permite compartir una anécdota de lo que dice del obispo don José Saúl Robles, que yo no recuerdo si era. ¿Qué elecciones serían, licenciado Julián, si en el 95 o qué año sería? Fue como en el 97, si mal no recuerdo. En 97. Nosotros fuimos ese momento histórico. Él votó en una casilla en la Florida. Sí. Y entonces era la novedad para todos. Los funcionarios de casilla, pues con todo respeto para los funcionarios, pero toman su papel muy en serio. Y qué bueno, porque esa es la característica. Pero todos muy serios. Entonces le pidieron su credencial al señor obispo, le entregó, verificaron la lista nominal que estuviera ahí presente, ahí estaba. Entonces ya le dieron su boleta, su plumón para que pasara allá a la mampara. Sale de ahí y regresa y vota, ya coloca ahí en la urna. Y después ya agradece y no, le dice a una señorita, pase por favor para acá, señor. Y dice, ¿me da su mano? ¿Cómo no? Yo pensé, señor obispo, que la bendición o algo ahí, o besar el anillo, ¿qué? Pero no era para poner la tinta indeleble. Entonces se quedó sorprendido el obispo y dijo, oiga, ¿y esto para qué es? Y todavía muy seria la funcionaria dice, pues para que no vaya y vote en otra casilla. Entonces fue la carcajada de don José Saúl Robles, pero ya después, afuera de la casilla, ya donde hicimos la entrevista histórica, en donde la iglesia volvió a tener participación en la política, en el proceso electoral, en la jornada, él decía, bueno, ojalá y entendamos lo que es este concepto de democracia y hagamos un juego limpio, porque él vio cómo perforaron la credencial, cómo verificaron la lista nominal, cómo le quemaron el dedo y todo por no hacer trampa, ¿no? Entonces, él, sin utilizar sus términos, porque siempre fue muy decente, don José Saúl Robles, de feliz memoria, él hablaba de que ojalá y un día soñar con que tuviéramos un país que no hubiera necesidad de esto, ¿no? Llegar a un sueño en donde las votaciones fueran así, libres, transparentes y muy participativas. Pues para allá vamos, licenciado, ojalá. Así es. Y ese sea, que se cumpla esta ilusión de don José Saúl Robles. Ojalá que y sí. De los funcionarios del IFE y de ahora del INE. Ojalá que esta labor que hacemos y que la información que brindamos a los jóvenes los impacte y voten. No es demagogia. Los jóvenes de 20, 25, 30 años ahorita al rato van a ser nuestros gobernantes, pero necesitan prepararse, necesitan adquirir muchos valores, muchos principios. Yo recuerdo que en unas escuelas o planteles educativos, licenciado Julián de la Paz, se han hecho algunos ejercicios de votación. Sí, sí, hemos hecho, cada año hacemos. Me imagino que debe ser muy gratificante para los pequeños participar en este movimiento. Nos da muchísimo orgullo que a veces los jóvenes
adquieren en ciertas escuelas mucho compromiso, votan, así como lo hicieron en las mesas directivas de casilla en las elecciones constitucionales, así los jóvenes desde todos los niveles hemos elegido, por ejemplo, en el, voy a dar nombres, en el Instituto de Independencia, para elegir el eslogan y el logo de la institución, para elegir a los, a la mesa directiva de los alumnos, para elegir qué tipo de conducta contra el bullying querían, hemos hecho en secundarias. No, hemos ido a muchísimas instituciones, incluso a la UNIVA, hemos ido a realizarles simulacros con las urnas electrónicas para que vean cómo funcionan y de esa manera motivarlos, como ya son puros jóvenes de 18 años para arriba, pues para que no dejen de cumplir con su obligación constitucional y legal. Fíjese que yo tengo ya una hija ya de 18 años, entonces en su grupo esa era la novedad. Ya ni una fiesta, ya ni el pensar en algún reventón de los chavos, su mentalidad estaba en ir a tramitar su credencial con fotografía. O sea, sí es una ilusión para ellos. Después ha habido acontecimientos políticos, sociales aquí en Zamora. El año pasado hubo situaciones que nos pusieron por ahí en el en la noticia internacional y que todo eso también los desmotiva, que de repente ven pues manipulación de información, cómo hay trampas, cómo hay los gobernantes no siempre se manejan de una manera coherente, íntegra, y los chavos están muy abiertos, están muy astutos, están muy abusados para analizar los perfiles de quien realmente quiere servir a su comunidad. Entonces, ojalá y esto lo podamos encauzar, padres de familia, comunicadores, funcionarios, representantes del INE, de esa inercia de los chavos, de esos 18 a 20 años que menciona usted, pues jalarlos hacia los 30, a ver de qué manera. Y creo que estos simulacros de votación son muy buenos. Sí, sobre todo que todo el mundo sepamos que el ciudadano no cumple con su obligación con el país yendo a votar, sino también después de la elección y después del triunfo de quienes triunfen, exigiéndoles que cumplan con la Constitución, que cumplan con la ley, que cumplan con sus promesas de campaña. Tenemos los mexicanos derechos, y uno de esos derechos es exigirle cuentas. He hablado mucho de que el INE fue pionero en la rendición de cuentas. Tuvimos un consejero presidente que fue vilipendiado porque no, siempre el que pierde ataca al árbitro. Sí. Si el equipo que sea que pierde, le echa la culpa al árbitro. Sin embargo, ese consejero presidente fue uno de los pioneros aquí en la República Mexicana sobre la rendición de cuentas y la transparencia. De hecho, él escribió varios folletos antes de entrar al IFE como consejero presidente, y él decía que debemos exigirle a los gobernantes precisamente cuentas, y la cuenta no solamente de dinero, sino de su actuación, de su comportamiento. Claro, que también ahorita que mencionaba lo del bullying, pues hay muchos temas que en las escuelas o en diferentes sectores de la sociedad se pudieran hacer tipo de ejercicios. Sí, contra de repente, la droga. Una votación secreta, pero que esa participación ciudadana y que después se tome en cuenta, ¿sí? O sea, lo que ellos opinaron, lo que ellos hicieron conciencia, pues que después sea motivo de cambios para mejorar en una escuela, en una institución. Pues qué bueno que el Instituto Nacional Electoral también tiene ese compromiso, esa responsabilidad social, y que después de el corte vamos a platicar también de qué manera van a arrancar también ya las campañas, quienes aspiran a las alcaldías, si todos van a participar los 113 municipios en Michoacán, o por lo menos los que integran este distrito, que es donde tiene su responsabilidad el señor Julián de la Paz Mercado, y también para las diputaciones locales. Vamos a hacer una breve pausa, un breve corte, regresamos aquí en Mesa de Fondo. Viernes 29 de mayo, Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música traen para ti a Caloncho. Nipple contra Nipple, o acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Campos. Luis Adrián García Guillén. Y juntos somos Psicólogos en acción. No se pierdan nuestro programa todos los miércoles a las 6 de la tarde, totalmente en vivo. A través de tabandú.com. Los esperamos. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. El Rol, el lugar de tu expresión. Entrevistas, reportajes y más. Miércoles a las 8 de la noche, aquí por Tabandú. Semanario Guía. Semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Gracias por continuar con nosotros aquí en Tabandú, mesa de fondo, licenciado Julián de la Paz Mercado, con esa responsabilidad en el Distrito 05 del Instituto Nacional Electoral. La responsabilidad ya de 24 años en este instituto, en primer lugar como IFE, Instituto Federal Electoral, ahora como INE, Instituto Nacional Electoral. Y hablamos del voto, de repente se le dice a la gente, bueno, es que pudiera ser manipulado el voto, que pudieran decirte cuál es la tendencia del voto. El voto tiene características, el voto tiene ciertos perfiles, licenciado, que podemos hablar que sí hay libertad, que sí es el voto secreto, como se dice. Sí. A nivel nacional, la academia ha hablado de muchísimas características del voto. Yo me voy a circunscribir a las características que le otorga la ley aquí en nuestra República. Efectivamente, el voto debe ser universal, debe ser libre, secreto, intransferible, directo. Pero ¿por qué la ley establece esas características? Por una sencilla razón. Si el voto no la reúne una sola de ellas, el voto está viciado. Y a quien cometa una violación para que el ciudadano no pueda votar libremente, se le imponen sanciones penales. Esto es lo más importante que deben saber los ciudadanos. Quien haga algo indebido para violar esas características, está incurriendo en un ilícito penal y en consecuencia está cometiendo un delito. Si nosotros supiéramos de alguien que comete un delito, lo denunciamos a la FEPADE. ¿Qué significan estas características? Por ejemplo, el voto es universal. ¿Por qué es universal? Porque todas las personas que sean ciudadanos mexicanos, obviamente que tengan más de 18 años y que tengan el modo honesto de vivir, están en ese universo.
quienes no cumplan los 18 años aún, quienes no tengan el modo nuestro de vivir, no están en ese universo. Pero en ese universo quedan incluidos hombres, mujeres, pobres, ricos, ignorantes, académicos, sabios, etcétera. No es demagogia. En Inglaterra, en el siglo pasado, valía más, mucho más el voto de un profesionista que de uno que no tenía. Antes, en muchos países de Europa, valía más el voto de quien tenía tierras de quien no tenía. Antes de 1953, en México a la mujer no se le consideraba un ser humano y no se le concedía el derecho a votar. En 1850 todavía no todos los hombres votaban en México, nomás los que tenían bienes. Entonces, ahorita no, ahorita todos los ciudadanos mexicanos que tengan el modo honesto de vivir, y obviamente los 18 años, están en ese universo y tienen el derecho a votar. Pues no es demagogia. No es demagogia, es la pura verdad. La sí, qué bueno que nos recuerda los antecedentes, porque pensamos, pues si siempre ha sido así, no es lo triste es que si se dieron la vida, muchos perdieron la vida, porque pudiéramos votar todos los mexicanos y respetar el voto, y todavía antes del 53 hubo muchas mujeres que ofrendaron su vida para que pudieran votar a las mujeres, ahora prefieran quedarse a descansar en la casa que ir a sufragar. Eso es lo que hay que recordar. Todo lo que se ha luchado, todo lo que se ha batallado para que ahorita ya no lo valoremos y tengamos cosas más importantes. Porque se puede hacer desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así es. O sea, son 10 horas. Y que se pudiera prolongar si después de las 6 de la tarde hay todavía fila. Si a las 6 de la tarde, si a las 18 horas todavía hay 100 personas, la votación continúa. Eso sí que no quieren llegar a las 7 de la noche cuando ya está cerrada la casilla. Pero si a las 18 horas hay todas las personas que haya y que no rebasen los 750 que debe haber en cada sección, o que no rebasen la lista nominal de esa sección o de esa casilla, pueden votar. Otra característica, libre. El voto no debe estar sujeto a coacciones, a presiones. Se está prohibido el voto corporativo. Si todavía hace años antes de que naciera el IFE, hablábamos de que todos los de cierto partido, o más bien a todos los de cierto candidato, tenían que votar por X partido. Ahora ya no hay esa situación. Para eso se inventaron las mamparas. La libertad va junto con la secrecía. ¿Cómo se logra que el ciudadano vote en secreto? En esas mamparas que se anuncian el voto libre y secreto, se mete uno atrás de la cortinilla. ¿Quién sabe por quién votó el ciudadano? Solo el ciudadano. Solo el ciudadano. Estamos evitando todas esas trampas que mencionamos la otra vez, de que fotografía tu voto para ver en qué sentido lo hiciste, pero conminamos a los ciudadanos, hay letreros afuera de la casilla de que no entren con celulares, que no entren con cámaras. Pero también, como lo decíamos otra vez, también depende mucho del ciudadano, porque el ciudadano también ayuda en la corrupción y también quiere vender su voluntad, su libertad, y por un dinero quiere hacer caer en esa trampa, ya también es responsabilidad del propio ciudadano. Claro, claro que sí, además no vaya a ser que las siguientes modificaciones sea que un funcionario acompañe al ciudadano adentro de la mampara. Prohibidísimo. Por eso es libre. Es secreto, que viene muy, muy, muy relacionado a lo que comenta. El secreto quiere decir eso, que solamente el ciudadano sabe por quién vota. Por eso se prohibían las elecciones a mano alzada. Si en una asamblea votaban y se levantaba la mano, ya les decían al que levante la mano, te vi infeliz. Te esperamos a la salida. Sí, entonces es la secrecía permite que el ciudadano lo haga sin temores. Directo. Directo significa no lo que muchas personas dicen, que el voto lo tiene que hacer la persona. No. Directo significa que en México todos los ciudadanos, cuando emitimos nuestro voto, le hacemos directamente, para no emplear la palabra directamente, lo hacemos en la casilla sin que haya elecciones secundarias. En Estados Unidos, por ejemplo, hay elecciones primarias, elecciones secundarias. Aquí no hay más que una elección. Por eso el voto es directo. En Estados Unidos es indirecto, porque si vemos los medios, ahí votan en un distrito. No, en Estados Unidos ni me digas. Yo todavía sigo sin entender cómo votan, señores. Y es personal el voto, no tanto porque lo emita la persona en sí, sino significa que es personal porque cada persona solamente tiene derecho a un voto, y el voto vale lo mismo, sin importar si es pobre, rico, leído o no leído, ignorante, etcétera. Y enriqueciendo todavía más, pues personal, sí, muy claro. Hay un apotegma que es universal, que dice a cada cabeza un voto, o sea, una persona no tiene derecho más que a votar una vez, pero su voto tiene que valer igual que el de los demás,
No porque yo sea un anciano de cabeza blanca, mi voto va a valer menos que un joven. El de usted debería valer por 10, deseado ya. Intransferible. Intransferible significa que nadie puede ceder, vender, pasarle su voto a otras personas. Por eso a veces también los jóvenes me dicen, oiga, ¿cómo que es intransferible? Si nosotros oímos que un candidato dice, si no gano le paso mis votos a mi cuate fulano. Le digo, no, pues eso no se puede, los votos no son enchiladas ni son cosas que se puedan regalar, vender, rentar, alquilar. Usted vota por quien vota y se acabó, su voto no se le puede pasar a nadie más. Oiga, hay una crayola color negro. Sí. Tiene que ser con esta, si yo saco mi pluma color azul y tacho. Los mecanismos han ido cambiando. Qué bueno que toca el tema. La crayola tenía un problema. No se marcaba bien. No, sí se marcaba bien, pero se derretía. En Zamora eso no lo veíamos, pero en Yucatán, en Chetumal, por allá, se les derretía. Entonces el IFE primero y ahora ya el INE, pero sobre todo el IFE, sufrió muchísimo para lograr un marcador. Es como un lápiz, pero hecho a base de una puntilla de carbono. Ni se derrite, ni se borra, ni nada. Es con lo que ahora es con lo que ya en la elección pasada lo usamos el marcador. Pero ese es con el único permitido. Sí. ¿Por qué? Porque si no puede darse lugar esa. Si un ciudadano vota con su lapicero, no hay problema. Si queda es válido. Claro, sí, sí. Pero tenemos ese tipo, igual que el marcador. Se ha modificado tanto la tecnología que tenemos un marcador que ya no quema, porque sí es cierto, a alguna persona se le irritaba demasiado el dedo cuando se es le más, terminaba. al mismo funcionario que colocaba sí, la tinta. Sí, a veces terminaba quemado fuertes. De su mano. Sí, porque es, yo por siempre he dicho, tienen que quemarte el dedo para poder demostrar de que somos honestos y no vas a votar a otro lado, qué vergonzoso. Todo lo tecnológico está cuidado por el INE. Ningún ciudadano debe temer de que haya algo indebido en los materiales en las boletas, en las actas. Es más, nadie conoce cómo son las boletas porque trae candados y medidas de seguridad. Nosotros como consejos, o sea, los consejeros y los partidos, hacemos unas pruebas, unas verificaciones cuando llegan las boletas, antes de mandarlas a los presidentes. No sabemos qué medidas son hasta que nos las envían en el momento de hacer la prueba. Durante la jornada se hace otra prueba con los consejeros y los partidos para que no den los partidos. No es que a mí me hicieron un lado y no supe qué. Y después se hace otra prueba más. No hay ningún resquicio de que se pueda hacer algo indebido ahí. Llegan las boletas bien contadas, bien foliadas, custodiadas por elementos del ejército. Continúan custodiadas. Y van a continuar así elementos del ejército hasta que terminen las votaciones. Pues ya nos están marcando que ya casi estamos concluyendo. Qué rápido se nos va con usted, licenciado Julián de la Paz, el tiempo, y muy interesante todo lo que dice. Y en unas semanas más, ya cercano a las elecciones, seguramente será muy interesante platicar pues del armado, de las urnas, de las mamparas. Sí, sí. Porque los funcionarios tienen que llegar un poquito antes de las 8 para que a las 8 ya esté lista. A las 7:30. A las 7:30. Se modificó la ley. Ahora es a las 7:30 tienen que llegar. Tienen que llegar ellos. Para que a las 8 que empiece la votación ya esté armada la. Ya esté armada. La mampara, todo, la mesa, las urnas, todo. Ya listos para comenzar. Si de repente yo voy a votar por presidente municipal, lo metí en la urna de gobernador, no importa, ya después se cambia. Cuando el escrutinio se separan las boletas y se ponen en la urna que les corresponde ante la presencia de todos los partidos políticos, eso lo hacen los funcionarios de mesa directiva de casilla, la ley lo establece. En la siguiente ocasión por aquí platiquemos, licenciado Julián de la Paz, primero Dios, vamos a dar datos a la ciudadanía, a nuestros internautas televidentes, de que del 100% de la población vota cierto porcentaje, que son las personas de 18 años en adelante. De esas personas, pues quienes se registren, quienes tengan su credencial para votar con fotografía, quienes aparezcan en las listas nominales, es decir, o sea, el segmento se va reduciendo. Sí. Y después viene ya quienes pueden votar, los que no van, el abstencionismo. Y ya de los que sí participaron, que vuelve a ser una rebanadita muy pequeña, pues después se reparten los diferentes candidatos. Entonces, hay porcentajes del 8% de personas que decidieron quién es su diputado.
porcentajes muy bajos del universo, del total, sí, de la ciudadanía. Sí, del 100%, sí. O sea, le estamos dejando la decisión a un segmento muy reducido. En el 2003, no sé si todavía hay tiempo, en el 2003 hubo una elección extraordinaria. Votó alrededor del 20% de lista nominal, pero de ese 20% que votó, más o menos un 8% de ese 20% le dio el voto al triunfador. ¿Qué significaba ese 8% en comparación con el 100%? Exactamente, y además decir de que el Instituto Nacional Electoral tiene que imprimir las boletas del total de los ciudadanos. Así es. En la lista nominal. Y de que se tienen que hacer toda la estructura económica de un total. Pues agradecemos mucho su presencia, licenciado Julián de la Paz. ¿Alguna otra exhortación previa al arranque de las campañas de los aspirantes a presidencia y a diputado local? Pues que por favor se conduzcan con toda absoluta civilidad, que les pongan a la ciudadanía sus programas, sus proyectos, y que por ningún motivo se salpiquen de cosas que no tiene la ciudadanía, que no tienen por qué estarlas aclimatando en ese momento. Lo que nos... ¿Por qué no votar? Que la gente ya está cansada. Y que por ningún motivo dejemos de votar, es mi exhorto a todos los ciudadanos. Pues, licenciado, mientras por ahí concluía, yo aprovecho para el golecillo que tenemos que dar de que también el 30 de abril se acerca ya el promotón, invitada a la ciudadanía para que participe, para que se acerque a la plaza principal y sea parte de esta fiesta social, de esta obra que ahora tiene como eslogan Sonrisas de Amor. Seguir regalando sonrisas de amor, seguir despertando a los pacientes sonrisas de caridad, de amor, de solidaridad. Así es que no se les olvide, 30 de abril en la Plaza Principal de Zamora, a superar la meta de 1,800,000, porque ese centro de rehabilitación tiene que seguir apoyando a cientos y cientos de personas de más de 40 municipios de Michoacán. Licenciado, muchas gracias nuevamente, felicidades. Gracias a usted y felicidades por su obra altruista. A usted y a todo su equipo. Muchas gracias, gracias igualmente, y lo felicitamos. Y saludo y felicitación, reconocimiento a todo su equipo también, porque viene a dar la cara el licenciado Julián de la Paz Mercado, pero también hay toda una estructura por ahí que, claro que, sí, que claro, hace frente. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, saludarlo. Gracias. Muchas gracias a nuestro auditorio, a nuestros internautas, televidentes. Muchas gracias al equipo joven y profesional detrás de las cámaras. Nos saludamos el próximo martes, si uno da la licencia, aquí en otro tema en Mesa de Fondo. Hasta la próxima.